16 minutos sobre la una del mediodía de este 18 de mayo de 2016, en el que por fin disfrutamos del sol, aunque yo no sé si esto es bueno para todos, como suele pasar. En fin, Santiago Bartolomé, bienvenido. Muy buenos mediodías. Te escuchamos un poquito bajito, mira a ver. Un momentito. ¿Cómo falla? Ahora. Perdona usted. No, después sí, de tenerte abierto y probar el micrófono, no tengo te lo he terminado. Problema. Muy bien. Santiago, ¿quién celebra cumpleaños por aquí? Por cierto, lo primero, una disculpa. La semana pasada dijimos que teníamos un cumpleaños pendiente y al final, con la premura, ahí que nos fuimos. Así que para Carlos Pascual, para su familia, sobre todo para su hermana, que le quería felicitar con algún tema actual, nuestras disculpas porque nos comió el tiempo y no felicitamos el día del cumpleaños, que era. Todos los santos traen novena, pero en nuestro caso un poco. Y nunca es tarde, le dichas, bueno, ¿me entiendes? Así que desde aquí nuestras disculpas para la familia, que les dejamos sin felicitaciones. Bueno, pues mira, tenemos aquí unos amigos que son Josefa, José Antonio, Santiago, Esther, Patricia, Raquel, Ivonne, Carmelo, Nuria, Jesús, Silvia, Rocío, Isidro, Luis, Jennifer, Antonio y Mariano. Por cierto, Jennifer fue la que el otro día dijimos que había sido mamá, había tenido un niño. Muy bien, enhorabuena. Está en Alemania, por cierto. Noelia, Alejandro, Angelines, Ismael, Daniel, Judith, Teodoro, Celia y Óscar, que hacen dentro de unos días su aniversario de boda. Y también Enar, José, Natalia y Pablo. Yo creo que esto del Facebook a veces con los me gusta o no me gusta, pues les ha jugado alguna pasadilla. Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vamos a ver qué pasaba por ahí. Bueno, una cosa curiosa que siempre la marcamos, en 1958 se patenta la marca Velcro, es increíble. Velcro, que yo sé que lo tú que eres un fan del Velcro. Es que es una de las mejores cuerdas que hay. Sí. Limpia. Rápida. Rápida, para cualquier cosa, sujetar cañas, cualquier cosa. Tiene lo muchas aplicaciones. Llevar encima tranquilamente. No pesa. Bueno. Tiene mucha fuerza. En fin. Vamos a poner sonido a la historia. Bueno, pues mira, en 1567 nace Claudio Giovanni Monteverdi. Es el senado Orfeo. Empezamos tranquilitos y vamos con un grande. Muy bien, 1945, Bob Marley. Nació en el 45, mira que murió joven Marley, ¿eh? Sí, ¿verdad? Soy más de Marley que de la de después. Imagínate que tú no. Bueno. Dime. Bueno, muy bien. En 1966 nace Marta Sánchez. Soy yo. Yo reconozco que canta muy bien, pero no me acabo de encajar. Pero es que cumplía años, ¿qué vas a hacer? Sí, hay que quedar bien, aunque... Del 66, vamos, se conserva estupendamente. Ante eso no tengo ninguna queja. Bueno. Vamos al 75. Enrique Iglesias, este sitio caerá bien. Yo sin ti. Vamos a ver si quiere arrancar. Me gustaba más Bob Marley. Yo sin ti, ¿quién puedo ser feliz? Esto no me gusta. Esto no me gusta. Dime si es verdad. Ahora es muy listo este chico, canción que saca canción que suena todo el verano. Yo creo que el padre le ha pasado la forma de fórmula del éxito. Tiene buen consejero. Vamos con otra saga. Muy bien, tenemos aquí el 66, Janet Jackson, All for You. Y en esta sí que vamos a estar los dos de acuerdo, Santiago. Es una banda sonora, actriz es buenísima. No, he buscado hasta anoche La Reina de África y no he encontrado bien la melodía, el sonido, sí. La banda original, no sé por qué. Entonces he seleccionado El León de Invierno, Katharine Hepburn. Mujer, ¿te parece que demos la vuelta al último tema? Sí, sí, ponemos sí. Primero el sonido Mil... y luego... Bien, ¿sí? Venga, ponle. Vamos a ver si saben qué es esto. Con dos acordes se distingue, ¿eh? Yo creo que sí. Esto es la presentación del álbum... Let It Be, de los Beatles. El último, creo. ¿Fue el último? El último, sí. Creo que es el último.
darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be. Pues con los Beatles de fondo vamos a poner el telón a lo que pasaba en el mundo tal semana como esta, para ver lo que pasa en nuestro huerto, en nuestro jardín, en nuestra micología que aún suele. Y nuestro medio ambiente. Y nuestro medio ambiente que tenemos que cuidar, ¿no? Dices tú del tiempo y tal, al seco y eso, pero que esta mañana que he ido a hacer alguna foto, como siempre, las ranas croaban que no te puedes imaginar. Y eso es uno de los indicadores, fíjate tú, que está, que no tiene pinta de ver. Pues yo es que los animales estos me confío mucho. Son muy listos, ¿eh? Sí, los animales son muy listos. La previsión dice que quizá tengamos tormenta esta tarde y los pájaros estaban inusualmente alterados esta mañana. La golondrina siempre, por las mañanas, es que tienen mucha actividad por la mañana los pájaros, ¿eh? Pero las ranas croaban, no te puedes imaginar, estaban como locas. Sí. No el celo, no, croar. Lo primero, el César, lo que es del César, para el fin de semana, para San Isidro, tacatá. Lo llevaba diciendo Santiago, yo creo que mes y medio. Bueno, yo no, lo decían los augures, el cometa, ¿te acuerdas aquel cometa que salió? Sí. Dije, salía de izquierda. ¿Cuál fue la peor noche, Santiago, de este fin de semana? No ha sido así, muy canalla, 1,65, o sea, no, lo gordo ya ha pasado. O sea, mucha fruta ya no se va a helar, porque ya se lo... Con 6 bajo cero que pegaron, estaba muy tierno. Esto, yo no llego a 2 bajo cero. Peladillos. Sí. ¿Qué ocurre? Que no dura mucho. Y una flor en seco aguantan por debajo de 0 grados. Una cosa no razonable. Sí. Porque si está en humedad se va todo... Ah, claro. Han subido raramente muchísimo los membrillos, por lo menos en mi zona. Porque... ¿sabes tú que el membrillo es distinto de los frutales? Cualquier frutal sale primero la flor y luego la hoja. Y en el membrillo sale primero la hoja y luego sale la flor. Entonces, se han quedado como las nueces. Parece que están secos, no tienen casi hojas. Y flores se cargó muchísimas. Y como siempre en el fin de semana este de San Isidro, ¿cómo lo habéis celebrado? En el pueblo, porque pues, tenéis tradición, siempre, ¿no? Siempre, además, yo lo siento por toda la actividad que había aquí el domingo en la catedral y tal. Pero es que siempre lo hacemos el mismo día del patrón. A lo mejor no nos llevamos bien, nos llevamos todos muy bien, pero que prefiero, el patrón es el patrón, en domingo. Tiene que ser una causa mayor para no hacerlo. Y entonces, pues, desde aquí nuestro recuerdo para nuestros agricultores que celebraban a San Isidro, festejaban a San Isidro este fin de semana, bien sábado, bien domingo. Dicho esto, al huerto, Santiago, ¿qué? Pues mira, dándonos cuenta de que estamos en luna creciente y siguiendo con lo del tiempo, el sábado que viene empieza la luna llena. Qué bonito el sábado, ¿sí? Estará muy bonito, se podrá hacer alguna foto al atardecer, pero... Y el peligro va a ser... Cuando crece la luna es muy peligroso, ¿eh? La luna tiene mucha fuerza y más de lo que pensamos, ¿eh? Vale, tradúcenoslo. ¿Peligroso para nuestro huerto en qué? Veintitantos, pues que nos puede pegar un chubasquillo así, vale. Curioso. ¿Qué plantamos, Santiago? Bueno, pues mira, ahora ya podemos ya plantar de todo. Hombre, con mucha prudencia, claro. Alegremente tampoco puedes... Hay que poner los tomates. Se hielan, pero está siempre mirando de reojo y una manta térmica, un plástico, cualquier cosa para taparlos en una noche. Depende de la plantación que tengas. Y luego, por ejemplo, los pimientos, lo mismo. Ya cebollas, de todo. Y luego de siembras, al que le gusten los nabos, para comer con judías, nabos. ¿Cómo, y luego, ¿cómo se comen? Rábanos, pues mira. Sí. En Alemania tienen mucha costumbre de manejarlos, de comer rábanos, rabanitos, nabos. Tienen hasta una maquinita, que creo que también hay en España, para sacar los ronchas, para picarlo y tal. Y porque tiene muchas sales, bueno, yo soy un aficionado, muchas sales minerales y es buenísimo. ¿En ensalada? ¿Cocina? En ensalada, sí. Los rabanitos en ensalada están buenísimos. Son picajoncillos y a los niños es bueno acostumbrarles, ¿eh? Los picas, vuelves, cuantas más cosas tengan en la ensalada, mucho mejor. Te veo, canónigos y berros, ¿cómo plantamos esto? Que saben muy bien en la ensalada, pero ¿cómo los cultivamos? Mira, son... El berro, la gente dice, es que tiene que tener mucha agua. No necesariamente tiene que tener mucha agua. Los canónigos, con tal de que tenga un humus fresco, salen perfectamente. Se siembran directamente, se recogen y están buenísimos. O sea, compramos una papeleta. Sí, vienen papeletas, vienen sobres. Y los sembramos. Sí. Tiene que ser costoso para recoger, ¿no? Tanto el canónigo como el berro. No, son muy sencillos. Tú los colocas, como es siembra directa, procuras dejarlos espaciados para que no estén complicados y te va quedando muy bien. O sea, son muy buenos en ensalada. Buenísimos. No sé si sabes, en Duruelo hay una fuente que se llama la Fuente del Berro. Sí, ¿la conoces? Pero ya hay muchos sitios. En todos los sitios hay berros. Sí. Pero eso. Pero ¿qué ocurre? Que es muy peligroso, creo que lo comentamos ya hace años. Cuidado, sí. Sí, hay que tener mucho cuidado con los cérvidos, que tienen la saliva, ellos van a beber agua ahí y se puede quedar en el berro. Y eso me parece que se deposita una bola en el hígado, me parece. Uy. Me parece que es en el hígado. Sí, y es, o sea, como unos gusanitos, no sé cómo se llaman,
y mucho cuidado. Hay que lavarlos con lejía, luego lavarlos bien. Además, sandía, pepino, todo eso ya también, eso ya, ¿no? Sí, directamente, sí, ya todo ya a tope. Y luego ya todo lo que sea, como la semana pasada, mientras estás poniendo ahora más oscuro, todo lo que sea ahora ya de cara al otoño e invierno. Todas las plantas, trasplantar de todo, sin duelo. Sí, desde las berzas, repollos, coliflores, de todo. Te veo también las calabazas. Y es que dentro de las calabazas es todo un mundo. Tenemos mucho sí, tipo. Sí, porque eso es igual que dicen que agricultor torpe patata grande, pues hay gente que dice, voy a poner calabazas, esas que son gigantes, que pesan 100 kilos. Sí. Son para comer, para... Entonces hay muchas... Por ejemplo, es que si una calabaza es muy grande, luego, ¿qué haces con ella? Bueno, sí, si es muy grande, la cortas y la repartes entre la familia, los amigos. Sí, pero bueno... Pero hay unas que se llaman de cacahuete, que hay de dos tamaños, uno pequeño, que son muy cómodas cuando una familia son pocas personas. Se conservan mejor. Se conserva mejor. Y pues tienes que coger dos y dan muchísimas. Están muy, muy buenas en puré, la calabaza. Claro. Pero luego también tenemos la de cabello de ángel, ¿no? Sí, la de cabello de ángel. Yo soy un forofo de cabello de ángel, demasiado. Hace ya que no he puesto, ¿eh? Porque es que es un poco engorroso hacerlo, ¿eh? Sí, pero en la familia del calabacín también es sí, todo muy, con muchas tipos. Posibilidades. Hoy sembré yo unos calabacines, los sembré el otro día y me han salido ya unos redondos, que son típicos... En Alemania, son redonditos. A ver, Santiago, el tema de las petunias, que yo me vuelvo loca. Este año he dicho, voy a ponerlas antes, ¿no? Sí. Plantaditas, al invernadero. Allí no sale nada, se lo han comido las hormigas, ¿qué ha pasado? O los caracoles. Ah, claro. Es que el caracol es muy bueno para comérselo en salsa, pero es un asesino, es malo, malo, malo. Porque tú no te das cuenta, tienen la rádula esa que tienen, es una dentadura terrible. Sí. Entonces, como saben, son nocturnos, tú no lo ves. Solo puedes ver la senda que han dejado, esa baba seca, cuando sí. brilla. Pero en una jardinera ahora mismo no lo ves. Vale. Se te meten debajo y dices, si parece que había aquí 30 plantas y ahora solo quedan dos. ¿Qué pasa aquí? Y cuando quieres reaccionar no tiene remedio porque deja la raíz y ya esa raíz no brota. ¿Me da tiempo a volver a plantar? Sí, sí, perfectamente. ¿Sí? Puedes sembrar cada 15 días. Vale. Porque ten en cuenta que tú los que siembren ahora... Y se pueden sembrar en junio puedes sembrar perfectamente para tener en octubre. Uh-huh. La petunia aguanta mucho. Aguanta. Lleno, ¿eh? Vale, otra cosa. Alelíes, pones que tenemos aquí. Yo he visto una foto sí. tuya preciosa. Quería terminar con eso. Con una foto de alelíes. Sí, ¿cómo huelen? ¿Este año van así de bien? Como sí. el recordatorio. Sí, sí. Y tengo el semillero bastante bien. Sí que este daré alguno. Sí, los tengo pequeños, pero muy bonitos. ¿Huelen muy bonitos. Bien? Sí, estos son rosas. Pero los que me compré papeleta, porque no tenía yo, de varios colores. Uh-huh. Si hay lo bueno es... Yo me gusta mucho el blanco, pero es que no he podido encontrar semilla de alelí blanco. Hablando de blanco, termino con un reto. Te lo lanzo a ver. Bueno. A ver los lilos. ¿Por qué los blancos florecen más tarde que los otros, que los malvas? Sí. ¿Sí? ¿No? No, las flores que más florecen antes son las amarillas, pero no lo tengo. En los lilos en concreto. Hay lila blanca y lila malva. Pues malva, parece sí. que la blanca va más retrasada. Lo sí. veo yo una vecina de la calle que tiene en la puerta dos enormes árboles de lila impresionantes. Pili lo tiene siempre, que tiene un jardín precioso. Y nunca me fijaré esa observación. Bueno, pues... Ya fijaré, muy bien. Santiago, muchas gracias. Hasta la semana que viene. A vosotros. Pues con Santiago terminamos y nos vamos. Que tengan una buena tarde, ya veremos si llueve o no. Está previsto que un poquito sí. Hasta mañana.